Dame la escoba. ¡Ren, ren! ¿Cómo estás, querida? Llegas muy tarde. ¿Se puede saber qué has estado haciendo hasta las 11 de la noche? Por favor, no empecemos. Vengo muerto de cansancio. Hoy he tenido un día tremendo. Ya. A mí no vas a venir con esas. ¿Te crees que soy tonta? No empecemos. Uno viene a casa buscando un poco de tranquilidad y se encuentra con esto. Me estás amargando la existencia. ¿Qué habré hecho yo, Dios mío, para merecer esta suerte? A mí tú no me engañas con esa cara de inocente que tienes. Ya, ya. ¿Te crees que soy estúpida o qué? Sé muy bien con quién has estado. Has estado con esa... Con Rosa has estado. ¿Con Rosa? Sí, con Rosa, y cállate. No digas tonterías. Siempre con esos celos ridículos. Yo solo te quiero a ti, Amelia. Aunque a veces, mi paciencia tiene un límite. Pero eso se va a terminar. Ya lo creo que se va a terminar. Vas a ver tú quién soy yo. Cállate, por favor, Amelia. Las niñas... Las niñas duermen. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que se despierten. Que se enteren de una vez quién es su padre. Un sinvergüenza. Eso es lo que eres, un sinvergüenza. Cállate. Ellos no tienen la culpa. Cállate. No me da la gana. No me da la gana. Gritaré todo lo que quiera. ¿Quién te has creído tú que eres? Madre mía. ¿Qué estáis haciendo? Nada. Nada, estábamos jugando. Luego de criada. Ana, ven aquí. ¿Qué tienes ahí detrás? Dámelo. Mi peluca. Y os habéis pintado con mi carmín. Pero Irene, tú también. Va, ir al cuarto de baño y lavaros la carita, ¿eh? Corre. Y que no vuelva a repetirse. Así que tú haciendo de criada. ¿Ves, ratita?